le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, coma, hombre de Dios, coma, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la región de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente, la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, porque él siguió al Señor Dios de Israel con todo su corazón. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bonito esta historia. Te voy a dar el contexto rápidamente. Dios sacó al pueblo de la esclavitud, viviendo de la opresión egipcia, y les prometió una tierra próspera donde poder constituir una nación, donde desarrollar sus sueños, sus planes, sus proyectos de vida, donde básicamente eso, pudieran concretar un pueblo, vivir juntos. Si usáramos términos contemporáneos, tener una moneda, tener un himno que cantar, un símbolo patrio, ¿no? Y una tierra donde asentar ese deseo de constituir una nación. Y salieron con una promesa, una tierra que Dios le había asignado. Dios los saca de la mano de los egipcios. Muchos han visto, si no leyeron la Biblia, han visto alguna de estas suerte de especie de telenovelas o series que se dan en la televisión que cuentan esta historia, ¿no? Por ejemplo. Y ellos salieron con esa expectativa, con la ilusión a cuestas de pensar que iban a heredar ese plan, ese proyecto que Dios tenía para ellos. Como tantísima gente hoy, en los tiempos contemporáneos, que tiene sueños, tiene metas, y Dios te impulsa a que salgas de un pasado oscuro, ¿no? Tanta gente que me dice, pastor, mira, yo vivía tan mal, conocí a Dios y comenzó una etapa nueva en la vida, yo estaba involucrado en cosas feas que robaban mi dignidad como hombre, como mujer, que me ligaban a un pasado tan frustrante, pero Dios me rescató, me transformó y como que Dios te envía a conquistar una tierra nueva, un proyecto nuevo de vida. Y el pueblo salió con esa expectativa, pero en medio de ese proceso pasaron cosas y el viaje que debía durar 11 días terminó durando 40 años. Una locura, ¿no? 11 días se transformaron en 40 años. Porque le dieron vuelta a la cosa y ahí estaban, y que esto y que no, y que cuando salieron al desierto, claro, tuvieron carencia de agua, le faltaba un poquito de la comida, había que aguantar una etapa, ¿verdad? Un proceso para llegar a la tierra. Iban conducidos por un gran hombre llamado Moisés, que tenía las cualidades de un hombre de Dios. Todo sonreía, pero fue su actitud necia, testaruda, la que le llevó a perder el tiempo, y toda esa gente que habló mal en el desierto murieron allí. Solo fue la generación que estaba allí menor de 20 años y los hijos que nacieron en el desierto los que luego tomaron la tierra prometida. Por eso yo creo mucho en la joven generación. Quiero que levantes tu mano. Vos sos parte de una generación de conquista, ¿sabes? Mucha asignación que le fue entregada a la iglesia y la iglesia no supo aprovechar. Tenés una oportunidad histórica de recibir. Uy, yo me dijeran eso y tengo 23 años. Lo agarro a los besos al vecino, le tiro el pelo, le saco la zapatilla. Quiero que lo levantes en el nombre de Jesús, levantes tu mano. Yo creo en la joven generación porque hay mucha asignación que a lo mejor fue dilapidada por muchas cosas,
Nuestra generación fue una generación de conquista, de transformación. La iglesia cristiana era un poco representativa, muy minúscula en la población estadísticamente, pero luego ha crecido significativamente y tú ves cristianos por todos lados. Yo donde voy encuentro cristianos. Ah, pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? En las escuelas, en las universidades, en el negocio de la esquina, en el shopping, a la vuelta, conduciendo el transporte público, el que te carga nafta en el auto, todo. Encontrás cristianos por todos lados. Hay gente que profesa la fe en Dios. Inclusive gente que se identifica, ah, yo voy a cita con la vida, voy a la iglesia. Otros no, van a una iglesia hermana nuestra en alguna zona y se identifica la gente como cristianos. O sea, nuestra generación abrió caminos, puertas, pero también hay cosas que hay que conquistar aún. Levanta tu mano, vos sos esa parte de esa generación. Quiero que lo recibas, que no seas como esos creyentes que le dan vuelta a la cosa y dan vuelta a la cosa, le dan vuelta a la cosa. Y yo digo, teniendo la oportunidad de servir a Dios con gozo, con alegría, avanzar, se enfocan siempre en los problemas, en las presiones, en las situaciones que dijo, que me dijo, en las luchas internas. Y tú ves cristianos que hace 30 años, mira vos, algunos ni siquiera habían nacido, 30 años y todavía están con las mismas presiones los 30 años atrás, porque nunca permitieron que Dios pueda regenerar su mundo interior. Yo no dudo de su salvación, pero el proceso de santificación viene muy lento porque hay cosas que lo siguen atando y cíclicamente, vos sabes que se repiten cosas. Y decís, ¿cómo es posible que tenga la edad que tiene y se sigue repitiendo cosas? Y dale, que dale. Y vos decís, pero y sigue con el mal carácter, el mal genio, sigue atado a la pornografía, sigue atado al divorcio, al pleito, al conflicto, siguen siendo deshonestos, siguen siendo tramposos y siguen adictos al alcohol. Y no es gente mala, o sea, es gente que intenta salir, intenta luchar, pero nunca permitió que Jesús sea el Señor de su vida, un verdadero cambio interior, una transformación en su mundo interior. Así estaban ellos, perdiendo el tiempo en el desierto, 40 años. De hecho, terminaron siendo abono en el desierto. Terminaron ahí. Pero Dios envía, en un momento dado, a que vayan a percibir cómo era la tierra, esa tierra que Dios le había dicho, una tierra buena, yo le doy tierra que tenga productividad. La Biblia lo define así, tierra que fluye leche y miel. Es decir, para que vos tengas la magnitud de la abundancia que había, una tierra bella, próspera. Claro, el problema es que esa tierra tenía gente que vivía allí. Y Dios le dijo, son ocupantes ilegales, ustedes van a tener que tomar esa tierra que yo le doy. Era una palabra de fe. Y entonces Dios envió, la gente envió a 12 espías. Y le dieron pauta a los espías, vayan a fijarse cómo es la tierra, si efectivamente es próspera como Dios dice. Ya empezaron a dudar de lo que Dios había dicho. Si efectivamente es como Dios dice, qué tipo de habitantes hay, si de verdad la tierra produce los alimentos que dice que produce. Bueno, y 12 de ellos fueron, uno por cada tribu, fueron. Y 10 de ellos vinieron con el diagnóstico. Los 12 coincidieron en algo, que la tierra era buena. Los 12 compartían el criterio de que efectivamente lo que Dios había dicho era verdad. Pero 10 de ellos dijeron, no vamos a poder tomar la tierra. Y empezaron a decir tonteras que nunca nadie les preguntó. Ellos le enviaron a ver cómo era la tierra. A ellos le enviaron a ver cómo era la veracidad de lo que Dios había dicho. Si era cierto que era tan próspera como Dios decía. Pero cuando ellos vinieron, vinieron ya con argumentaciones que viven gigantes, bueno, lo cual era una verdad. Había algunas personas con una cualidad física que los destacaba. Eran los descendientes de unos señores llamados Anak. ¿Serían como esos juegan en la NBA? Bueno, una cosa así, ¿no? Digo yo para ejemplificar con términos contemporáneos. No va a decir que dije que la Biblia dice eso, no dice eso. Yo pienso que sí. Unos tipos grandotes vivían ahí. Claro, la lucha se hacía desigual, sobre todo cuando un pueblo no estaba preparado militarmente. Pero tenían sí una promesa de Dios que iban a conquistar. Dos de ellos, de esos espías, dijeron, mira, la verdad que sí, está difícil la cosa. Pero si Dios prometió, Él nos va a dar. Y los otros dijeron, no va a comer porque nos ven, al lado de ellos somos como langostas. Nadie te preguntó si eras langosta o no langosta. Pero ellos ya opinaron que eran como langosta. Y es más, dijeron, tienen ciudades amuralladas hasta el cielo. Y eso es una mentira. Podían ser murallas grandes, eso Deuteronomio lo dice. Que era la evaluación que ellos hicieron, la exageración siempre es pecado. Y hablaron toda la mugre, viste, todo que no se podía. Eso generó un llanto en la gente, un descontrol emocional, porque la gente dice, salimos de esclavitud, ahora estamos aquí, vamos a morir en el desierto, mira para qué. Y la gente escogió creerle a esos 10. Hay dos que le decían, no, era uno se llamaba Josué, el otro Caleb. No,
La tierra está difícil, pero Dios está con nosotros. Y una tierra hermosa la que Dios nos dio. El Señor nos va a bendecir, vas a ver que vamos a poder. No, nadie les creyó. Escogieron y por eso vinieron vagando, porque creyeron una mentira. Y creyeron y creyeron y creyeron a lo negativo. Hoy es el flagelo de mucha gente. ¿Viste? Tanta gente que hoy confiesa derrota, que confiesa muerte. Y gente que levanta calumnias, levanta chisme. A mí me impresiona cómo hay gente que tiene la posibilidad de creer fácilmente a personas que levantan argumentos malos y que a veces roban la honorabilidad a una persona y en nombre de no sé qué cosa, por el desorden interior que llevan dentro, hablan y maldicen. Y hay gente que cree. No le importa la trayectoria, la conducta, los años de servicio, lo que ha hecho. No, él cree porque un bobo por ahí se le ocurrió decir lo que no tiene ninguna cualidad que lo respalde por detrás, pero la gente cree. Y así andan vagando en la vida. Después dicen, ¿por qué no mira bien a mí? ¿Por qué me pasará lo que me pasa? 40 años de improductividad, murieron todos allí. Pero Dios dio una palabra sobre Josué, que llegó a ser después el gran conquistador, un luchador como pocos. Tenés que leer el libro de Josué, es extraordinario. Pero hay un segundo que pierde un poquito de notoriedad, es Caleb, en un momento dado, porque él era el compañero de aquellos de los dos, del mensaje positivo. Entonces es lo que leímos hoy. Eso fue cuando tenían 40 años. Estaban en una época de esplendor, de plenitud física, se sentían con toda la polenta, porque ya no sos tan joven, pero a la vez se hizo fuerte. Ya no sos tan pibe, pero te sentiste con una madurez mucho más que años antes. Entonces, a los 40 años estaba bien, pero Caleb se presenta a los 85 años, lo busca. Y le dice a Josué, que había quedado por líder, le dice a Josué, yo vengo a, ahora que vos estás liderando toda esta cuestión, vengo a pedirte la asignación que Dios me dio. Yo creo que Josué eran compañeros de edad, ¿no? De generacionalmente. Habían ido a cuarto año en la misma escuela, se peleaban por la misma novia cuando tenían 15, o sea, se conocían de esa época. Este lo está mirando con sus 85 y está pensando entre mí, yo lo quiero mucho, fue mi compañero de aventura, pero está totalmente loco. Por eso mi tema se llama La Propuesta Absurda. Porque en realidad está pensando, ¿cómo el tipo este me va a pedir una conquista con 85 años? O sea, pero Caleb rebate eso y dice, yo me siento tan fuerte como aquel día. ¿Te acordás del día que fuimos juntos? ¿Te acordás del día que hacíamos el Congreso Córdoba 94, Córdoba 95? Bueno, yo todavía me siento fuerte así para seguir conquistando mi generación. Yo todavía me siento con ganas, siento una motivación interna, siento que estoy en mi mejor tiempo. Si vos me otorgás esa tierra, dijo, dame la tierra que legalmente me corresponde. Bueno, por fin, leímos juntos, se suelta una palabra sobre él que lo activa y lo posiciona para ir en torno a su conquista. Quiero que levantes tu mano al cielo, que me mires. Tú puedes concretar cosas grandes para Dios que te permitan ser feliz en la vida y que te permitan triunfar. Esto no es el mensaje de uno que habla bonito así y tanta gente que habla lindo. Yo quisiera hablar como ellos, no puedo. Así que con lo que tengo, hago. Pero decirte por favor de que me respalda la autoridad moral para predicarte esto esta noche. Esto no es un jarabe de pico, así el lorito que escuchó un mensajito en YouTube y viene y te lo transmite. No, no, vos podés concretar cosas grandes para Dios que te permitan ser feliz en la vida y triunfar. Los que tienen sueños, metas, planes, proyectos, podés lograrlo. Ahora, hay actitudes para concretar las cosas que Dios te dio. Diga conmigo actitudes. Lo primero es nunca te duermas en las glorias pasadas. Si querés lo digo más joven. Nunca te duermas en las victorias del ayer. Jamás. Yo celebro a Dios y doy gracias al Señor por el congreso que tuvimos en la Semana Santa. Fue una bendición, maravilloso, precioso. Dios nos bendijo, estoy contento, agradecido a Dios. Creo que fue histórico, fue hermoso, fue bonito, pero ya forma parte de un pasado. Ya está. Ya tengo la foto, ya tengo el recuerdo. Si quiero vuelvo a escuchar el mensaje, pero ya pasó. Hay un tiempo nuevo de Dios para usted. Viste, la gente hace esas evaluaciones que a mí me suena tan feo al oído, pero yo entiendo que la gente no lo hace por mala. Me dice, este sí fue el mejor congreso. Al año que viene, este sí fue el mejor. Eso, hablar así, inmadurez, porque no sabes qué va a pasar mañana.
¿Con qué Dios te puede sorprender en los próximos días? ¿Qué puede suceder en los próximos días? Quiero que lo recibas. Y cada cosa tiene su... Cada momento tiene la gracia de Dios, lleva impreso el carácter de Dios, porque Dios trata con tu vida y tu corazón. Entonces, nunca dormirse en esas glorias pasadas, porque Pablo lo escribe muy bien. Estoy hablando de gente de trayectoria, de peso, gente que tenía... No era un chico que... Perdón lo de chico, no sienta que te menoscabas, pero que recién empezaba en la vida. No, o sea, eran gente con una trayectoria, ¿no? Viste, yo veía hoy... un comentario, decía, Messi es fracasado. Hoy ganó su título 39. Hizo 800 goles. Ha dado 500 asistencias, creo, que eso significa que hizo hacer otros 500 goles más. No sé cuántos títulos tiene. A los 23 años no hay ningún... Ya tenía 4 varones de oro. Y la edad que tiene y todavía sigue dando que hablar. Por la disciplina, por su estado físico. Claro, ya no tiene la explosión de años antes, pero... Yo no quisiera jugar en contra de él. Bueno, yo sí, pues estoy impecable físicamente. Sabría cómo marcarlo. Le tiro con la Biblia. ¿Ves? La gente hace evaluaciones y habla. Y ese que te dice, el que hablaba hoy, está con un paquete así de un bote de pochoclo comiendo. Una panza por acá. Tirado en un sillón. Pero él evalúa cómo juega el otro. Él sabe más. Nunca en la vida pateó una piedra y cuando le da una piedra le erra. Pero él sabe. De eso hay por todos lados. De eso. Son bobos profesionales. Ya tienen posgrado en bobería. Hablan. Y Pablo dice, no, amado hermano, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Grítalo conmigo, por favor. No, amados muchachos, chicas, no lo he logrado, dice Pablo. Pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado. Tenés un 3 en lectura. Vamos vuelta. Y fijo. Y así avanzo. Dale, che. Hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo decía, no, yo camino, yo continúo, yo sigo marchando. Otros dicen, bueno, no lo logramos, será que así está bien, yo tiro la toalla. Pablo dice, no, yo sigo adelante. Yo le creo a Dios. Olvido el pasado, olvido las cosas y bueno, y me marco un nuevo tiempo y le creo a Dios por un tiempo nuevo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Yo en tu lugar, de ahora en más, en los próximos 12, 13 minutos, procuraría que me ayudes así como algunos amenes, alguna expresión, de que me digas algo, que me hagas sentir que estoy predicando bien, aunque vos sepas que no, pero buena cuestión de cariño, de empatía, ¿verdad? En todo caso, después me das la tarifa, yo te cubro lo que va. Pero quiero que lo digas conmigo, por favor. Diga, yo continúo. Yo sigo marchando. Porque solo hemos visto el comienzo. Yo quiero que escuches esto con tus 20 y tantos. Solo has visto el comienzo. Job escribe brillantemente, habría que leer el contexto, pero Job 26:14 dice, es solo el comienzo de todo lo que él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces comprender el trueno de su poder? Levanta tu mano, decía. Anota este texto, guardalo, anótalo en tu corazón. Y si estabas buscando una respuesta, quiero que la recibas. Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace. Es apenas un susurro de su poder. ¿Te gustó Córdoba 2022? Qué maravilloso, cómo te gusta, fantástico. Tremenda tu respuesta, conmovedora. Eso es solo el comienzo de lo que él hace. Es apenas un susurro. Imagínate cuando se escuche su voz. Cuando ruja el león de Judá. Si esto es solo el susurro.
Dios abrirá puerta en los próximos días. Vos tenés un destino sobrenatural con Dios. Créele a Dios por un milagro. El Señor te va a honrar. El Señor, qué bonito es cuando hay gente que tiene la actitud que tuvo este Caleb, que dijo, no, yo quiero que me den la asignación que me ha dado. Yo me siento fuerte todavía. Yo creo que puedo. Yo creo que tengo mucho para dar. Y cuánto más, porque le podría hablar a personas que ya tienen algunos años vivido, pero traslado esto a los muchachos jóvenes hoy. Pégate un salto, ponete de pie conmigo, porque me da mucha rabia haberte sentado y yo parado. Esa es la verdad. Me molesta profundamente eso. Levanta tu espada junto a la mía y los muchachos músicos me ayudan a darle un corte esa palabra tan mal usada hoy, que le vamos a tener que pedir perdón. El 25 de abril fue el día de la lengua española. Hay que pedirle perdón a muchas palabras. Esta es una. Denle un corte épico a esta cuestión. Sí. Eso sería épico. Okay. Bien. Levanta tu espada conmigo. ¿Creen que eso es épico? Es que el pastor le pide. Yo no me puedo reír de él porque no tengo ni idea cómo se hace. Así que vos dale tranquilo, no. Yo tengo cara de. Vos tenés cara de buen músico. Te brota la música. Te vas un sol mayor acá en la cabeza, se te nota. Levanta tu espada al cielo. Dale, dale, dale. Dios va a honrar tu fe. Cita con la vida, necesita que se levante una generación de conquistadores aquí. Cita con la vida, se necesita gente que pueda pergeñar el sueño de decir, ¿cómo gano las universidades para Cristo? ¿Cómo multiplico tantos estudiantes que tenemos aquí? ¿Cómo hacemos para multiplicar? ¿Cómo hacemos para entrar a los centros de estudiantes? ¿Cómo hacemos para generar material? Estoy hablándole a muchachos que tienen que recuperar el arte, que tienen que producir obras, que estén en los teatros, pero que sus obras, lejos de denigrar al hombre, la mujer, generen dignidad de vida al ser humano, transfieran alegría, gozo, entusiasmo, dignifiquen la vida a la gente. Gente que pueda guionar películas que todavía no se han desarrollado. Estoy hablando a gente que tiene que transferir a la próxima generación mensajes que todavía no se han predicado. Si decís, a mí no me gusta cómo predica el pastor Sergio. Bueno, predica vos, vení. Parate acá. Vení. Entonces te espero. Tenés que, dale, soltar lo que Dios te ha dado, todas esas ideas creativas. Necesitamos los jóvenes que trasladen, renten los colectivos, lleven los jóvenes a los campamentos. Hoy tenemos nuestro primer, bueno, no sé si el primero, pero el encuentro de mujeres jóvenes en Carlos Paz. Fueron 40 y pico de chicas, que Dios las bendiga mucho, les prospere el Señor. Y el 7 y 8 de mayo, o sea, el fin de semana que viene, no, el otro, tenemos el de encuentro de varones jóvenes. Tienes que inscribirte hoy, buscar a alguien. Pues si pastor, pues yo ya fui, ¿para qué querés que vaya? No, para que lleves a alguien, ¿está bien? Para que vayamos. Hoy fuimos con cupo lleno, así tiene que ser el próximo. Y después viene el de matrimonio, que también está por ahí el anuncio, que va a estar genial ese también por mediados de mayo, por ahí creo que es, que está el encuentro, ahí está, de matrimonio jóvenes. Estamos en marcha. Levanta tu mano al cielo conmigo. ¿Sabes por qué? Porque entendemos que hay una asignación que Dios nos entregó, que esta es la tierra que Dios nos dio, que tenemos algo mucho más que hacer que quejarse, que la depresión. Para, flaco, me distraigo. La depresión, no te digo nada porque este tiene los mismos colores que yo en el corazón. Somos el mismo cuadro. Este es bueno, en serio, flaco. Pero hay una asignación que Dios nos dio. Hay una tierra, vamos a soñar los sueños de Dios, a creerle a Dios por un milagro, a creer que Dios puede bendecirnos, que Dios abrirá una puerta grande, que Dios nos bendecirá. Quiero que lo recibas por la fe esta noche en el nombre. No, que estoy matemática de segundo, el profesor está endemoniado, no puedo aprobar esa materia, voy a dejar la escuela. ¿Cómo dejar la materia por 2 más 2, 4? ¿Ya te le solucioné tu problema? Andá y aprobá en el turno que viene. Nah, qué difícil, que no se puede, que el profesor me odia. No te odia nada, ni te registra, ni sabes quién sos. Andá y rendí bien. No, que no se puede, que el dólar. Si nunca viste en tu vida un dólar, ¿qué te quejas del dólar? No, que las acciones en el mercado chino. ¿Cuándo viste una acción? Seguí adelante, van a venir en fe. Levanta tu mano al cielo, créele a Dios. Que el grupo de crecimiento, lo voy a dejar porque no va nadie. Ah, pero después cantás que querés cantar Córdoba para Cristo, transformar la ciudad. No,
Vamos, muchachos, no hay que dormirse en las glorias pasadas. Yo me siento tan fuerte, dijo Caleb, como ese día. Vengo a pedir la asignación que Dios me dio. Oiga, quiero que lo recibas por la fe hoy. Pegale una patada. Oiga, con los 22 o 23 que vos tenés, te sale la salud por los ojos, hijo. Dale. El que dice amén, gloria a Dios, no tiene 22, 23, pero tiene corazón joven. Tiene corazón joven. No, pero es que no me quiere. ¿Cómo te va a querer con ese ánimo depresivo que tenés? Claro, está muy bien que no te quiera. Perdón, alguien te lo tiene que decir, me tocó a mí. Total, yo me voy de acá 10 minutos, nadie me ve. Los ujieres me sacan por el costado, enfilamos. Claro, no, pero que ella no me mira. ¿Cómo te va a mirar? Mirá la cara que tenés. No, que no voy mal, grupo, estoy deprimido, porque dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién dice? No, que los gigantes son grandes, que las ciudades están amuralladas hasta el cielo. ¿Cómo va a estar, usar el sentido común, cómo va a haber murallas hasta el cielo? Eso es exageración. Serán altas las murallas, eso es una cosa. Pero es posible en el nombre de Jesucristo. Dios abrirá puertas, el Señor honrará tu fe, Dios te bendecirá. Yo estoy predicando con unas notas acá, y no sé por qué mi iPad no tiene la cantidad de batería y me dice falla 2%. Así que me van a ir las notas en cualquier momento. Señor, multiplica la batería ahora. Un día veníamos con un chico, Jorge, que radica en España, que está aquí en Córdoba, por dicho ese paso, pasando unos días con la familia, por una situación personal, y veníamos a una calle. Yo tenía un Fiat 600, íbamos a colaborar en una iglesia, y no tenía, y me dice, no tenés nafta. Y no tenía ni nafta ni plata. Y digo, no te preocupes. Y veníamos por la Rafael Núñez y le puse la mano al auto. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, que se multiplique. ¿Vos sabés que hice 20 metros y se quedó sin nafta, hermano? Pero es una cosa que no funciona. Pero este está prendido, mira. Levanta tu mano al cielo conmigo. Hey, es apenas el susurro de su poder. Es como para que... ¿Viste cuando tenés hambre y sale el aroma? Eso no te satisface. Morfate el guiso. Perdón, comer el hermoso comida gourmet te va a saciar. Pero el aroma... No es, diga conmigo, eso no es suficiente. Es agradable, pero no es suficiente. Es como el noviazgo virtual. Agrada, un fotito, un saludito, todo, que te quiero. Pero diga, no. Dice Damián, no. No era necesario que lo dijeras así tampoco. Es que nos conocemos por internet. Actitudes, dije, no te queden las glorias pasadas. Nunca te detengas. Grite conmigo, nunca te detengas. No te escuché nada. Ese es tu problema, mi sordera y tu falta de volumen. 1, 2, 3. Desarrollar el espíritu de Caleb. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero escucha esto. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo. Lee eso conmigo, por favor. Todos los que están acá. A la cuenta de tres. Vos ayudame con más fuerza, vos que estás más cerca mío. 1, 2, 3. Diga esta parte acá. No. Del punto a la coma. Es por mi parte. 1, 2, 3. Está loco así, Dios mío. Di conmigo por mi parte.
por mi parte. Eso yo lo aprendí hace muchos años. Tener un corazón positivo, claro que vamos a poder. Los otros incrédulos decían, hay ciudades amuralladas hasta el cielo. Levanta tu mano. Nunca te amargues más de la cuenta por un problema. Pastor, no, sí, sí, te podés amargar, puede pasar un momento, ¿cómo que no? Pero no más de la cuenta. No te aflijas por Goliat o por los gigantes. Generalmente cuando caen hace mucho ruido y mayor es la gloria de Dios. Y levanta tu mano, por favor, nunca le des más entidad a los Judas que lo que realmente le corresponde. Los Judas siempre se ahorcan solos, vos no tenés que hacer nada. Tranquilo. Dios pelea por vos. Déjalo que hable. Dios pelea por vos. Y este es mi tema. Poneme el texto de vuelta, amigo, que lo haces tan bien siempre. Mira, ya lo fue. Y soltero, chicas. Yo iría corriendo cuando tenía la reunión a pedir el teléfono. Se llama Nahuel. Me dijo, ahora por mí, pastor. No, dijo eso. Por mi parte, yo, en cuanto a mí, sigue en el camino sin importar el ejemplo que recibas. Esto no es para cualquiera. Hay noches para decirlo así. Seguí en el camino sin importar el ejemplo que recibas. Los hermanos hablaron mal. Hicieron desfallecer al pueblo y nadie quería entrar a la tierra. Dice que se léelo vos en casa, te lo comenté, se escuchaba el llorar de una punta a la otra. El desánimo que generaron llevaron a la locura a todo el mundo. El verso 8, mis hermanos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 3 millones de personas decían, no vamos a entrar a la tierra. Un grupo decía, sí, vamos a poder. Nunca ponga los ojos en la gente, sino en Jesús. Y por favor, recordá las promesas que Dios tiene para vos. Dios va a honrar tu fe, Dios te va a bendecir.